Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo programa de la Copa América 2015 en Claro Sports Ecuador. Sí, se me pasó la mano. Sí. ¿Cómo está? Anda, pero cargado, señor Gusi, sí, pero usted hoy. Es los mariscos, la centolla. Que hoy a mí centolla. Ah, caray, señor Ponce, ¿cómo está? Centolla. Bien, un placer. Hoy con tres micrófonos, cuidado, con tres micrófonos. ¿Cómo les va? Muy bien, felices, contentos de que... Y con la con ese sabor de que se venga la copa y el debut de Ecuador. Que traigan una copa, con este vino que traigan una copa, pero de este tamaño. Este es para llenar la Copa América, más o menos. Estamos en la tierra del vino, discúlpeme, y el vino es fermento de amistad. Claro. Atención. ¿Usted sabe cuál es el mejor vino? ¿El que vino y se fue? No. ¿Cuál? El que disfrutas con tus amigos. ¡Ah, caramba! Destape ese que... Vino tu suegra. Vino mi suegra. Lo dices tú. Anda romántico el señor Gushman. No. Es simplemente para... Claro, es vino tu suegra, porque no, si mi suegra viene, es un placer. Yo tengo un poema al vino que lo estoy preparando para más adelante en otros programas. Les voy a contar por qué el vino es fermento de amistad y por qué el vino es la sangre de Cristo. Atención. Perfecto. Atención. ¿Eso para cuándo lo prometes, más o menos? Después que Ecuador le gane a Chile. No, pero no, y si empatamos. ¿Cómo vamos a empatar? No, te digo. Bueno, el empate. No, tiene que decir después de que se acabe la primera ronda. Ok. Y clasifiquemos a cuartos de final. Se termina la primera ronda y le voy a hacer un poema al vino, porque este programa tiene que tener el momento cultural. Me parece. Frixo, nos vemos en Erazo. A ver si está por ahí. Disculpen esto, que esto es en vivo. Estamos en vivo, disculpen, no. ¿Por qué no lo vas a buscar? Y yo le cuento algo a la gente. A ver, déjame verlo. Bueno, dale, a ver si lo puede traer el hincha Frixo Nerazo. Bueno, podemos aprovechar y presentar la primera nota. No sé si les parece bien, que puede ser lo que sucedió el día de hoy. Hoy la selección ecuatoriana recibió a las 10 de la mañana a la prensa. Hubo otra vez contacto, minutitos nada más. Perdón, ahí está. Perdón la interrupción. Qué bárbaro. Esto es producción. Señor Gushmer, córrase, por favor, córrase. Discúlpeme, hay que pararse aquí bastante. Bueno, córrase. Dice Frixo, por favor, tome asiento usted. Esta es la silla suya. Exactamente. Me pongo acá yo. ¿Cómo anda, señor Frixo Nerazo? Bien, bien, muy contento, muy tranquilo. El equipo trabajando bien y esperemos llegar bien. ¿Estuviste cerca de venir a jugar a este país y a esta ciudad, no? Muy cerca de venir. Está entrenando ahora. Exacto, muy cerca de venir a Colo-Colo. Pues nada. Ahora contento de haber llegado bien, el equipo está muy motivado y esperemos hacer un gran partido. ¿Cómo lo disfrutan? ¿Cómo se vive esto? Yo siempre digo, porque nosotros los hinchas, hoy que nos transformamos el día de mañana en periodistas, lo disfrutamos de una manera muy, pero muy agradable. Estamos ansiosos, me imagino 10 veces el momento que vamos a cantar el himno y otra vez se me pone la piel de gallina. ¿Cómo lo viven ustedes? Bueno, pues usted sabe que la selección siempre hay muchísima alegría, el tema de la música, el uno sale a bailar, el otro en el bus canta y ahí... un sinnúmero de cosas que nosotros hacemos en el día a día, en la concentración, y los entrenamientos se los disfrutan, ¿no? Esperemos que toda esa alegría sea transmitida en el campo de juego. Es que, Frixo, ¿sabes que justamente esa imagen que nos ha dado la prensa, que hemos cubierto sus entrenamientos, es que hay mucha distensión, hay mucha alegría, ustedes se dan muy bien, o sea, parece que si había problemas se han olvidado, ¿no? Bueno, esa es por ahí la parte del jugador ecuatoriano, ¿no? Que siempre juega, entrena con esa alegría, con esa dinámica, y se disfrutan los entrenamientos. A veces quedan cortos y nosotros queremos seguir estando ahí, y bueno, a veces por el apuro tenemos que irnos rápidamente al hotel. En toda familia siempre a veces hay tristeza, pero es cuando la familia se une y la familia saca adelante los problemas. ¿Cómo ves esta selección? ¿Cómo ves esta selección que va a enfrentar al local? Va a enfrentar a un Chile que es favorito, porque hay que decirlo, es favorito, pero ustedes más unidos que nunca, porque se ve mucha alegría, mucho compañerismo en esta selección, Frixo. Bueno, como tú lo acabas de decir, ¿no? Chile es favorito, juega en su estadio, con su gente, en su país. Entonces nosotros por ahí nos quitamos esa presión de Ecuador ser favorito. Pienso que cada uno de los jugadores que está en la selección se ha ganado su convocatoria y están en gran nivel. Si bien es cierto, de a poco vamos conociendo el trabajo del profesor Quinteros y lo hemos interpretado rápidamente. Y ahora solamente toca mostrarlo en campo, ponerlo en práctica y que la selección de a poco, paso a paso, vaya pasando etapas. Oye, ahora que hablas del trabajo de Quintero, perdón, Juanpi, ¿con quién entrenaste hoy? ¿Cómo armó el centro de la saga? Pero cuidado que también nos ven los chilenos. Sí se puede. Sí se puede, o sea, no en sé. En clave. Sí se puede. Bueno, por ahí estuvo entrenando con Achillier, después entrené con Arturo. Al parecer el profesor en lo que tiene que ver a la línea defensiva se va a guardar hasta el último momento.
pero con los dos entrenamos muy bien y la última decisión la tomará el profe. Oye, ¿es mi día o estás con frío? Un poco de frío, porque la verdad que el calor de Brasil como que es más tranquilo y como estoy también con la ropa de entrenamiento, sí, está un poco húmeda. Un poco húmeda. Sí. Si no quería venir, cuando lo llamé me dice, no, hincha, ¿cómo voy a salir en el programa de, no pasa de nada. Claro Sport? Así recién no pasa con la nada. Ropa de entrenamiento. Tranquilo, compadre. Así vivimos nosotros todo el día. Oye, ¿la familia? ¿Cómo anda? ¿Te estás en contacto permanente? ¿Cómo toman esta nueva copa? Sobre todo a la distancia, porque lo que yo a veces digo, ellos hasta se ponen más nerviosos que ustedes, ¿no? Así es, bueno, mi familia ahora está en Brasil, mi esposa está con mis hijos en Brasil, ellos están estudiando allá, como ustedes saben. Y pues nada, siempre tratar de estar en contacto, la familia siempre es importante para esa motivación, ¿no? Entonces contento de que ellos estén pendientes de mí, de cada juego, de cada entrenamiento y nada, esperemos puedas verlo pronto. Nelson, ¿te acuerdas de esa Copa América Argentina 2011 donde eras prácticamente uno de los nuevos? ¿Cuál es la diferencia en ese Frickson Erazo de Argentina 2011 a este Frickson de Chile 2015? ¿Cuánto ha ganado? Bueno, por ahí el Frickson Erazo del 2011 tenía muchísima más ansiedad, ¿no? El tema no sabía controlar el tema de los momentos. Hoy por hoy hay un Frickson Erazo mucho más maduro que toma las cosas con más tranquilidad. Y pues nada, esperemos poder poner esa experiencia al servicio de la selección y que pueda hacer un gran trabajo. Es una asignatura pendiente para el fútbol ecuatoriano en los últimos años pasar a la siguiente fase, ¿no? De la Copa América y todos esperamos que se pueda dar por fin Frickson. Así es, la idea es esa, ¿no? Hoy ya tenemos la posibilidad de nuevamente jugar una Copa América. Esperemos Dios mediante que el equipo responda y llene las expectativas, no solamente de la gente, sino las propias. Y Dios mediante, desde el primer partido, hacernos sentir. Yo tengo una más, porque creo que... Sí, se tiene que ir. Arroparse. Si yo le muestro al personaje, póngale el micrófono, ¿quién es? Pegas. Pegaso. El amigazo. ¿Estás grabando o no? Pero si estamos en vivo, vea. Pegaso sí, ahora ha mejorado. Pegaso examina todo. Entonces queremos examinar la nariz de cerca de nuestro defensa central. Ahí estamos. Queremos ver todo. Le estamos haciendo un escaneo. Completo. Con sonido. Con efecto favor, sonido. Muéstreme el reloj. No, ese no. En serio, miren sí. Así. Tienes que mandar a Alexis Sánchez. Eso. Mírale la cara aquí porque va a ser la última vez que lo vas a ver. Bueno, el día jueves no te va a dejar pasar. O sea, este es el único medio Claro Sport que se acerca tanto al jugador ecuatoriano. Vea, claro. Ahí estamos. Más cerca, más claro. Más dice, cerca, ¿no? Más claro. O sea, más cerca. La boca, queremos saber si tiene alguna carie. No hay carie. No hay carie. Pegaso, como siempre, amigazo. Muy bien. Frickson, mil gracias, hermano. ¿Eh? Muchísimas gracias, en serio. Muy muy amable. La verdad que esto solamente se lo puede lograr con la apertura de sí, gente como tú. Se lo decía yo a Cristian Novoa hace un rato, hace algunas horas en nuestro programa de radio con Andrés. Se siente un muy buen ambiente, oye. Y eso sí, es fabuloso. Mira que estuvimos en el Mundial y sin querer comparar, esto es otra cosa, o sea, sí. lo sentimos. Ilusión renovada. Hay como una ilusión maravillosa y créeme que la gente dice 14 millones de ecuatorianos, pero el último censo habla ya como de 16. Somos 18 ya. Como, sí, qué sé yo. Así que bueno, los millones que seamos. Y los que no estamos registrados, imagínense. Exacto, estamos subidos en la misma ilusión que ustedes. Qué bueno que toda esa alegría que hay aquí en la selección, de a poco se la estemos transmitiendo no solamente a ustedes, sino también al pueblo en general. Y como dije, esperemos Dios mediante poder transmitir todo eso también en el campo de juego, que va a ser importante para nosotros. Muy bien, esta ha sido la exclusiva. Gracias. De hoy con el señor Erazo. No te vayas, Félix, aguanta un segundo. Ah, nos vamos a un corte. No, un corte. No, la no. Nota. Entonces, que sea Frickson el que presente. ¿Qué te parece si Frickson presenta el informe de Ecuador hoy? Perfecto, ¿ya? Por favor. Vamos a ver cómo está. ¿Has pensado? No te quiero retirar, pero ¿has pensado qué quieres el día de mañana? ¿Dónde te gustaría? Después del fútbol. Después del fútbol. Bueno, después del fútbol siempre he pensado en el tema de ser empresario, ¿no? Pero bueno, esperemos, Dios mío, antes hay que ir pasando etapas primero. Con Pegaso. Vamos a ver cómo te va presentando esta nota. A continuación, preséntalo aquí, el informe de Ecuador de hoy. ¿Cómo lo presentarías? Venga, el micrófono es todo tuyo. Pegaso. Atención, Pegaso te está mirando. Bueno, hoy estamos aquí desde la ciudad de Santiago de Chile, con la temperatura un poquito baja, los jugadores de Ecuador de a poco se están preparando para lo que va a ser el partido del día jueves y no se pueden perder todo lo que será parte de los entrenamientos de Ecuador y esperemos Dios mediante los jugadores estén preparados para este gran juego. Muy bien. Muy grande. La nota. Vamos a la nota. Por segundo día consecutivo aquí en el complejo
Deportivo junto al Estadio Monumental David Orellano, que es propiedad de Colo Colo. Aquí entrenó la selección ecuatoriana de fútbol a doble jornada. Lastimosamente el día de hoy se decidió que no exista. Atención a la prensa, no hablaron los jugadores, pero de todas maneras nosotros pudimos conversar con el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, el ingeniero Luis Chiriboga, que lo vamos a presentar a continuación. No hay mayores novedades más allá de la presencia de Ener Valencia nuevamente en el entrenamiento. No es duda, está totalmente confirmado que puede arrancar en el partido del día jueves frente a Chile en el Estadio Nacional, en donde a propósito Ecuador mañana hará el reconocimiento de campo y también se anuncia que habrá una rueda de prensa por parte del director técnico argentino-boliviano Gustavo Quinteros con todas las novedades. Vamos a esperar qué es lo que pasa con los jugadores lesionados, vamos a esperar cuáles son las noticias que tenemos justamente sobre estos jugadores que lamentablemente no han podido llegar de la mejor manera a esta Copa América. En todo caso, tenemos las palabras de Luis Chiriboga justamente hablando sobre detalles de lo que es la participación, o será más bien la participación de Ecuador en la Copa América Chile 2015. Aquí está el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. El tema de Valencia está todo tranquilo. Ayer los exámenes que le hicieron salieron muy bien, de tal manera que hoy hará ya un trabajo de todo el plantel. Y en el tema de Jaime Ayoví, hoy será definitivo todas las comprobaciones que hagan para que el cuerpo técnico pueda tomar la resolución. La verdad que está un grupo muy unido, muy alegre, muy contento, muy solidario. Y sobre todo el compromiso que tienen, la actitud del equipo es muy importante y eso creo que ustedes también, que todo el tiempo están acompañando a la selección, habrán podido sentir. Muy buenas declaraciones de Antonio, se ve que está todo el tiempo pendiente de la selección. Lastimosamente no pudo estar porque tenía que preocuparse de su salud, él tenía los clavos y la placa desde hace muchos años, le molestó en los últimos partidos de la Premier League, entonces él se preocupó de eso, pero él está pendiente de la selección y sobre todo las palabras que dice, que espera recuperarse muy bien para estar para las eliminatorias. Eso habla muy bien de Antonio Valencia. Bueno, ahí estaba entonces el informe de la selección ecuatoriana. Una vez más, agradecerle a Frickson Erazo. Sí, ojalá todos los futbolistas, no solamente de la selección ecuatoriana, qué fabuloso sería encontrarte con esta apertura siempre, ¿no? Sí, lastimosamente hoy en el entrenamiento no se habló decisión de otras personas, pero los jugadores están, tú te das cuenta, sí, totalmente abiertos. Pero no, a veces hay ellos una orden antes, exacto, de ir al entrenamiento, exacto, de que no hay que... No hay que, pero ustedes saben de dónde surgió eso, ¿eh? No. Todavía no. Es un buen detalle que lo voy a preguntar. Sí, pero un detalle, menos. Sí, no es por hacer polémica, no, ni mucho menos. No, simplemente no, para saber. Bueno, les cuento. Hablando de saber, ustedes siguen las cuentas de Claro, supongo, ¿no? Sí. ¿Cuántos teléfonos celulares Claro tienen? Claro tiene. Yo tengo ustedes. Tengo dos. Solo uno. Tú uno. Solo uno necesito. Bueno, está bien. Claro. Nosotros tenemos como dos. Nosotros tenemos dos porque, primero, el señor Gumet solamente tiene uno para el Twitter y otro para después contestarle a su amor de su vida. Así es, que está aquí en Santiago. Sí. Bueno, y me acaba de llegar a través de una de las redes sociales de Claro, aquí la mención que dice así, atención, y hablando de amor, el amor por la selección se grita el doble, porque por eso puedes activar un plan Claro con 125 minutos, llamadas ilimitadas a tres números móviles Claro, para que puedas comentar todos los partidos con tus amigos y tu familia. Además, 1000 megas para que puedas WhatsApp, tapear redes sociales ilimitadas y compartir todas las jugadas con quien más quiera. Recibes el doble de minutos y megas por 24 meses en un Samsung J1, todo por $33.60 mensuales, incluido impuestos. Ahora, señores, tienes que seguir a la selección, tienes que seguir a la tricolor durante la Copa América solo con Claro. El amor por mi selección no debe morir jamás. Servicio móvil prestado por Conesel S.A. No debe morir jamás. Y hacemos una pausa. Ya venimos con más de esta Copa América Chile 2015 aquí en Claro Sports Ecuador. No te vayas, no te vayas. Desde el 1 hasta el 30 de junio, activa 200 megas por solo $3. Envía promo al 5000 y chatea, navega, postea en todo lo que quieras durante 3 días. Recuerda, desde el 1 hasta el 30 de junio, envía promo al 5000 y activa un paquete de 200 megas por $3.
El amor por mi selección es ilimitado. Por eso sigo a la Tri desde mi nueva tablet, con redes sociales ilimitadas para compartir los goles de la Copa América y también para comentar las jugadas con mis panas. Además, el doble de megas. Todo por $32 más impuestos. Aplica para clientes nuevos y actuales. Actualiza tu plan llamando al asterisco 611. Con Claro, más minutos, más megas. Ahora en Claro, por solo $3, activa un paquete y recibe WhatsApp y SMS ilimitados, 50 megas y 10 minutos para hablar a todas las operadoras durante 3 días. Envía más al 5000 y por solo $3, todo incluido, todo más simple, todo más fácil. El amor por mi selección es ilimitado. Por eso sigo a la Tri desde mi nueva tablet, con redes sociales ilimitadas para compartir los goles de la Copa América y también para comentar las jugadas con mis panas. Además, el doble de megas. Todo por $35 más impuestos. Aplica para clientes nuevos y actuales. Actualiza tu plan llamando al asterisco 611. Con Claro, más minutos, más megas. Claro, por solo $5. Activa un paquete y recibe WhatsApp y SMS ilimitados, 150 megas y 15 minutos para hablar a todas las operadoras durante 5 días. Envía más al 5000 y por solo $5, todo incluido, todo más simple, todo más fácil. Bueno, hablando de eso, no, los tweets. Algo que quería mostrar. No paran de llegar tweets. ¿No? Es impresionante. No paran de llegar tweets. A ver, ¿quién lee primero, tú o yo? Lea usted primero, que es más rápido para leer. Saludos para César Gavilanes, para Clara Moreta, para Sebastián Martínez, saludos para Germánico Rivadeneira, para Wilson Leo 999, saludos para Dios Messi, una cuenta segura. Dios Messi se llama. Dios Messi, vamos a ver cómo le va a Messi. Hoy también estuvo escuchando algunas opiniones de los argentinos. Hoy llegó a Messi. Macherando a La Serena, una locura La Serena. Sí, César Augusto González, a David Pérez 007, Edgar Hernández, Fernando Villasí, que no sé si era mi compañero el Cristóbal Colón. Saludos a toda la promoción 52 del Cristóbal Colón. Saludos también para Andrés Silva, para Es Lucía, que siempre nos escribe y nos ve. Un abrazo muy grande, una de las tuiteras más activas que hay. Josep Mauricio, Diego Vacas, Alexis Miño. Bueno, en fin, mucha gente que nos escribe y nos ve siempre a través de la señal de Claro Sports Ecuador. Yo le mando saludos a la unidad jurídica que está viendo el programa. Juan Diego Troya, Lenin Escobar, Castillo Lima, Vero, Ismael, Magui López, bueno, Jesús Pisco, Mercy, Fabián Parra, toda la gente que nos escribe en este momento, muchísimas gracias por estar en conexión con nosotros en www.elhinchaenchile2015.com. Ahí está, perfecto. Y usted quiere mandarle saludos a las novias de América. Yo quiero mandar un saludo a las novias de América. No, y usted tiene su novia que hace 4 días está amarrado. Más o menos. Y hoy lo estuve viendo que estaba hablando con una. No. ¿Cómo se llama la isla esta de los Pascuas? Isla de Pascua. ¿Quién? Isla de Pascua. Yeah. ¿Sabe lo que le dijo? Conocimos a una chilena muy amable, yeah. Y esto sí, pero lo digo, nada más. Discúlpeme públicamente, una chilena muy amable que se acercó al señor Ponce y le dijo, qué guapo han sido los ecuatorianos, se sorprendió, yeah. Y él le dijo, ah bueno, así somos en Ecuador, y él empezó a conversar y le preguntó, ¿y tú dónde eres? Soy Ñatachú, Ñatañú. No me acuerdo, a mí ni me preguntes, pero no me acuerdo. Rapañú le dicen a la gente que vive en la Isla de Pascua. Y a mí me sonó, Isla de Pascua, y le pregunté. Y en la Isla de Pascua, como usted sabe, están los Moai, son los tótenes. Correcto. Esos espectaculares. ¿Sabe lo que le dijo este? Sí. Dice, ah, en tu isla están esos muñecos. Se paró la chica y se fue, ofendido. Bueno, no me acordaba. Bueno, no me acordaba, esa es una manera sutil de decirle a una chica que uno tiene un compromiso. Y que no puede ser. Bueno, un compromiso de 4 días, cuidado. Pero no, compromiso es compromiso. Puede tener una hora. Díselo, entonces, compromiso al fin. Las novias de la Copa América, se las presento. Las novias de los jugadores de esta Copa América. Perfecto, vamos con las novias. En todo evento deportivo, las novias no pueden dejar de aparecer y hemos preparado el top 5 de las más guapas y destacadas. En el puesto 5 aparece Jocelyn Burgat, novia del uruguayo Edinson Cavani, oriunda de Bella Unión, de 22 años de edad, bailarina y licenciada en gestión. En el puesto 4, Daniela Ospina, jugadora de voleibol y pareja colombiano James Rodríguez, con quien procrearon a Salomé Rodríguez.
La modelo Antonella Roccuzzo, pareja del argentino Lionel Messi y madre de Thiago, se ubica en el puesto 3. El puesto 2 es para Alondra García, modelo y actual novia del peruano Paolo Guerrero. Y la ganadora del Top 5 es nada más y nada menos que la famosa diseñadora de origen español, Laia Grassi, quien se adueñó del corazón del chileno Alexis Sánchez, aunque se dice que serían una de las parejas más inestables. Volvemos con Claro Sports en esta Copa América, lindas, ¿eh? La verdad que ustedes saben que yo creo que hoy por hoy, no sé si coinciden, pero los jugadores de fútbol o los grandes deportistas están prácticamente a la misma altura. De, me refiero en cuanto a la exposición mediática y al alcance de Hollywood. De actores, sí. O millonarios, o empresarios. Bueno, o sea, el dinero, todo desde, lo que tiene que ver. Desde que su vestimenta hasta su corte de pelo. Por ejemplo, ¿quiere una exclusiva más? Enséñale. Que ha sido un programa de exclusivas esto. Por ejemplo, Mario Pineda. Mire lo que me manda Mario Pineda. Le voy a mostrar rápidamente, déjeme ahí. A Pegaso. No, vamos, a Pegaso se lo muestro. A Pegaso. Se acaba de hacer el nuevo corte de pelo. Se lo muestro a ustedes. Ahí está. Vea, me acércate. Voy a parar. Pegaso, atento. El nuevo corte. Ahí lo tenemos. Primer plano. De Marito Pineda para enfrentar a Chile. Bueno, ahí está. Estamos. Muy bueno. Ahí estaba el nuevo corte de Mario Pineda. Bueno, escúchenme, ya que estamos hablando de Chile, o estás hablando de enfrentar a Chile, tuvimos la exclusiva de hoy. Vamos a presentar a un jugador que sabe lo que es vestir la camiseta de esta selección, que sabe lo que es ganar un título internacional porque fue campeón de la Copa Libertadores con Colo-Colo, y que hoy trabaja en este club y que nos encontramos en el entrenamiento de esta mañana y pudimos charlar con él. Vamos a ver. ¿Quién es? Muy buena gente, a propósito. Buena gente. Muy buena gente. Sí, no lo conocía, muy agradable. Muy buena gente. Muy agradable. Es el profe Lizardo Garrido, nuestro invitado. La exclusiva de hoy en el programa. Profe Lizardo Garrido, bueno, el encuentro una vez más con la gente de Ecuador seguramente trae buenos y gratos recuerdos, una tierra en donde pasó con Colo-Colo, aquellos años en los cuales marcaron un hito tan importante como ganar la Copa, Libertadores en ese caso. Ahora el sueño de los chilenos es ganar la Copa América. ¿Qué tan cerca puede estar del sueño de la realidad aquello? Bueno, sin duda que cuando se hablaba de que era muy difícil ganar la Copa, bueno, afortunadamente se logró. Y es más, la Copa América que fue en 91 fue un Colo-Colo reforzado. O sea, vino Iván de afuera, Pájaro Rubio de afuera. Entonces, y teníamos un buen equipo. Así que, nada, yo lo veo bastante difícil. Está muy fuerte, está ahí fuerte Argentina, está fuerte Brasil, están fuerte todo. Entonces, va a ser un torneo muy complicado, pero bueno, espero que a Chile la vea bien. Eso, el poderío de Chile nadie lo niega, pero ¿cuánto le puede jugar en contra la presión, por poner un ejemplo, ¿no? De todo lo que se respira, porque llevamos unos días acá y los chilenos no es que quieren jugar la Copa, la quieren ganar. Sí, pero hay que jugarla. Yo creo que en la gente está enloquecida, pero yo no tengo ninguna duda que hay jugadores que están en los mejores equipos del mundo, pero los otros también. O sea, yo creo que hay que ser cauto, hay que ser respetuoso con todos la delegación, así que no, la vamos a tener difícil, pero sin duda que tenemos un buen equipo. ¿El grupo cómo lo veis, sobre todo el debut contra Ecuador? Bueno, yo tuve la fortuna de jugar mil veces contra Ecuador. Me acuerdo que en su tiempo marqué a Wilson Nieves en la eliminatoria del Mundial de España, nos eliminamos con Ecuador y nos fue bien, clasificamos invicto. Bueno, en el Mundial de España no fue mal, pero nada, siempre con Ecuador son partidos interesantes, partidos atractivos, Ecuador tiene muy buenos jugadores, ¿no? De verdad que un estadio lleno, una cancha maravillosa, va a ser un lindo partido. Muchísimas gracias al profe Lizardo Garrido y a la gente, muy buena gente. ¿Te acuerdas de algunos nombres de ese equipo? De ese equipo, claro, estaba David Morón, Pizarro, que jugó en Barcelona. Jaime Pizarro en la mitad de la cancha, Lizardo Garrido, estaba en el medio campo, bueno, arriba jugaba Tapia. ¿En esa época existía PlayStation? Estaba Marcelo Vega, el Guatón Vega, no, en Nintendo. ¿Y el técnico? El técnico era Mirko Josic. Mirko Josic, que tiene un récord. El único técnico europeo en ganar la Libertadores. Es correcto, por supuesto. Amigo Josic, que además fue, ¿qué otra coincidencia hay con Ecuador? Técnico de Croacia en Corea-Japón 2000. En el primer triunfo de Ecuador en un Mundial. Correcto. Es el arquitecto Villa en versión joven. Claro, es el 4 GB Ponce. Bueno, escuchen, vamos a hacer una pausa y cuando volvamos estaremos compartiendo algunos números. Como siempre digo, Andrés Ponce, que tiene las estadísticas en la cabeza. Está muy buena la más o menos, ¿de qué vamos a hablar? Sobre grandeza.
Grandeza. Grandeza, grandeza. Bueno, la grandeza. O sea, grandeza que... Sobre grandeza deportiva. Sobre grandeza, vamos a ver. Grandeza, acá. Altura. Ah, por ahí va el tema. Ok, por ahí va. Bueno, hacemos una pausa recordándote que el amor por la selección no debe morir jamás. Por eso, activas un plan Claro con 80 minutos y llamadas ilimitadas a dos números móviles Claro para que comentes todas las jugadas de esta Copa América. Además, 500 megas y redes sociales ilimitadas para que tú puedas ver, compartir y disfrutar todos los goles que hará nuestra querida selección. Recibe el doble de minutos y megas por 24 meses de minutos. Además, tienes megas por el mismo lapso de tiempo en un Nokia 530. Todo por $24.40 por mes, incluido impuestos. Vive la Copa América como un convocado más. El amor por mi selección no debe morir jamás. Servicio móvil prestado por Conesel S.A. No debe morir jamás. Hacemos una pausa. Ya venimos. ¡A caramba! Chicas, ¿quieren escuchar la música en la ruta sin que se les corte? Con Claro Música, el nuevo servicio por suscripción de Claro. Vive una nueva experiencia para escuchar millones de canciones sin anuncios, en cualquier dispositivo, con o sin internet. Además, puedes comprar canciones y crear tu propio playlist. Suscríbete por solo 2,30 semanal. El primer pago va por nuestra cuenta. Con Claro estás en todo. El amor por mi selección se siente el doble. Por eso los planes Claro Plus te dan el doble de megas y el doble de minutos para llamar a todos. Además, comenta ilimitadamente los partidos de la Copa América y comparte los goles con redes sociales y WhatsApp ilimitados. Todo con un nuevo smartphone por $30 más impuestos mensuales. Aplica para clientes nuevos y actuales. Actualiza tu plan llamando al asterisco 611. Con Claro, más minutos, más megas. Oye, ¿y qué fue primero, el huevo o la gallina? La gallina. Muy bien. ¡No! Primero fue el huevo. Déjame revisar en internet. Paquetes de un dólar para salir de dudas. Envía desde tu celular Claro la palabra megas al 5000 y por solo un dólar recibe 30 megas. Hace 25 años descubrieron que primero fue el huevo. Con Claro, estás en todo. ¿Escuchaste esa canción que está de moda? Sí, acá la tengo. Mejor descarga Claro Música, el nuevo servicio por suscripción de Claro. Vive una nueva experiencia para escuchar millones de canciones sin anuncios, en cualquier dispositivo, con o sin internet. Además, puedes comprar canciones y crear tu propio playlist. Suscríbete por solo 2,30 semanal. El primer pago va por nuestra cuenta. Deja de buscar y descárgate Claro Música. Con Claro estás en todo. Pero ¿de qué nacionalidades? Yo, ecuatoriano. Si tienes que apostar, no. No, 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 no te he dicho que no. Ah. Tienes que, les voy a dar una ecuatoriano, oportunidad. Ecuatoriano, diría yo. Si tienes que apostar por el jugador más alto de la Copa América, ¿qué, pero ¿de qué selección es? ¿Más alto o más habilidoso? No, más no, alto. Altura, 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 altura. Jamaica, así como... olvídate. Ellos juegan al básquet. Jamaica. Jamaica. Acertó. El jugador más alto de la Copa es Jamaica. Los muchachos vienen a jugar. Como decía Carlos Víctor Morales, es una lumbrera. Es una lumbrera. Y sobre todo cuando sale del Ecuador se ilumina. Es el aire de la corriente. El aire chileno. Es el arquero Kerr. Mide 1.99. No, ¿en serio? ¿Sí? ¿Cuánto mide Domínguez? 1.95. Ah, y acá está en 1.99. El arquero, Javier Reyes, más o menos. Más o menos. El arquero de la selección de Jamaica. Esta nota va a hablar acerca del promedio desde los más bajos, la selección más baja, a la selección de estatura más alta en la Copa. La más baja, Chile. Con 1.76. Como San Paolo y todo. Y Jamaica, los más altos, promedio 1.84. Pero aquí está la nota para que vean cada una de las selecciones y su estatura. En el fútbol no importa la altura. El tema físico toma cada vez más importancia en el fútbol moderno. Es por eso que la estatura de los jugadores no pasa desapercibida a la hora de analizar fortalezas de una escuadra. Tomando en cuenta las nóminas de 23 jugadores de las 12 selecciones participantes de la Copa América Chile 2015, encontramos bajitos, como el chileno Marcelo Díaz, con 1.66, o el mismo Lionel Messi, una de las estrellas mundiales con apenas 1.70. Sin embargo, el talento no se discute. Así también encontramos a los gigantes, Sergio Romero, arquero argentino de 1.92, o el tricolor Alexander Dida Domínguez, con 1.95,
quienes destacan como algunos de los participantes con mayor estatura. En promedio, son los chilenos los más bajos de la Copa, con apenas 1,76 m. El penúltimo lugar lo ocupa Bolivia, con una estatura de 1,77 m, con Damián Licio como el más pequeño con solo 1,68 m. México y Ecuador empatan en promedio con 1,78 m de estatura. Luego vienen Perú, Uruguay y Paraguay, quienes comparten un casillero con la cifra de 1,80 m. Mientras que el top 5, con un cuádruple empate, muestra a Venezuela, Colombia, Argentina y Brasil con 1,81 m de promedio, para dejar como líder absoluto de altura de esta Copa América a los Reggae Boys, la selección de Jamaica, que además, hay que decirlo, participará por primera vez en este certamen. Ellos tienen 1,84 m como promedio de estatura. Los números son claros. Bueno, muy bien, señores. Buena nota, lo felicito, señor Ponce. ¿Eh? La verdad que usted se inspira en ese penthouse que le han dado a usted, en esa habitación doble, en una suite. Es la que tiene el señor Ponce, ahí se inspira y hace todas sus notas. Pero estuvo bueno, pueden ser muy altos, muy altos. Pero no más grandes. ¿Te gustó esa, no? Esa me gustó. Está bien, muy bien. Señores, nosotros nos vamos agradeciéndoles. Espérese, sí, señor Guzmán. En redes sociales estamos siendo tendencia, les agradecemos a toda la gente que está siguiendo el programa y me piden, así hincha como Pegaso. Pegaso pone la gente. Le mostramos la boca de Frickson Erazo, que no la tenía nariz. Ni una sola carie. La nariz de Ponce también. Tenía la nariz de Ponce y le mostramos la nariz de Erazo. La gente quiere conocer y le pedimos a Pegaso las cejas más sexys del país. Entonces, yo le digo... Las de Ponce. Pegaso. No. Es que, no, en serio. Somos campeones de América. Con tantas cejas somos campeones de América. Escaneo. Escaneo, por favor. Míralo ahí. Déjeme de cerca. Vea, sáquele foto, por favor. Tenemos las cejas. Ahí está. Hace el ruido. Nariz también. Y abra la boca a ver si tiene caries. No. Ahí está. Vamos con usted, Ponce. Venga, no se me haga el chiquito. Cejas. ¿Ya? Cejas. Nariz. Golpe y boca. Nariz. Y con esto terminamos, señores. Me sonaste Gabriela Pazmiño. Ceja, nariz, boca, como cuerpo, cara y no sé qué. La herida. Ahí está la herida de guerra. Cosita le hacemos, herida de guerra. Sí, increíble. Siempre dejamos huellas. Esa chica sí que pegaba, ese equipo sí que pegaba, pero de no una manera. Eso que está mirando a mi mujer. Pero tú sabes que todo. Tenía la uña larga. Tenía la uña larga ese back centro. Muy bien, señores, nos vamos. Gran programa el de hoy. Muy bien, felicitaciones por traer al señor Frickson Erazo. ¿Eh? La verdad, ¿estás listo para ser un productor ejecutivo de los canales de televisión más grandes del mundo? Déjeme humilde nomás. Bueno, mañana vas a traer a alguien o no. Mañana vamos a tener a alguien. Bueno. Tenemos a Pedro Peña ya, dirigente del Deportivo Cuenca. Pedrito, venga rápido para que despida. Venga, que esto es rápido. Pedrito, venga, rápido. Ahí viene. Dirigente ya, del Cuenca. Retiro, señor, todo lo que dije, no porque lo traiga Pedro Peña. Retiro todo lo que dije sobre el gran productor. Dice, no hay tiempo. Agarra. Pero por favor, le voy a dar la silla, Pedro. Por favor. Tome asiento. A invitar para que usted despida el programa. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? Pero hazle una pregunta. Ver, si una pregunta acá. El Cuenquita. El Cuenquita merece estar en mejor posición en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol. Estamos mejorando ya. Creo que la venida del profesor Aguinaga mejoró. Hemos obtenido 10 de 12 puntos y eso es positivo. Esperemos de alguna manera que estos resultados se sigan dando y que la cosa siga marchando. Mire, estamos todos de rojo, Pedro, así que no te puedes quejar acá. Sí, lo veo y eso es muy, muy llamativo. El rojo es un muy bonito color. Bueno, muy bien. Despedimos contigo, Pedro, aquí, agradeciéndote. Que despida, Pedro. Le damos el micrófono. Ahí está. Y Pedro, diga, este fue el programa de Claro Sport a esa cámara. Este fue el programa de Claro Sport aquí en Chile. Este fue el programa de Claro Sport aquí en Chile. Muy bien. Pedrito Peña, atento Cuenca. Nos vemos mañana. Un gran abrazo. Gracias, Pedrito. Gracias. Claro Sport, Copa América, llegó a ustedes gracias al auspicio de...